La inconformidad vecinal y empresarial no solo por las construcciones irregulares, también por los establecimientos mercantiles que a todas luces violan la ley en Miguel Hidalgo. Señor delegado, el mitos nos afecta a todos y viola su permiso. Manténgalo clausurado. Rezan dos enormes mantas colgadas en un edificio a través de las cuales los vecinos de Polanco le exigen a gritos al delegado Víctor Hugo Romo ponga orden. Las mantas son a todas luces una expresión de inconformidad por la operación de establecimientos mercantiles, llámese bares, restaurantes y discotecas, que violan los permisos de operación, expenden bebidas cuando no tienen autorización o se apropian de la banqueta, entre otros. Reporte Índigo dio a conocer en la edición Las dos caras de la corrupción, las denuncias vecinales y de empresas que acusan de prácticas corruptas en la demarcación que gobierna el PRD a través de Víctor Hugo Romo. En dicha publicación se dio espacio a la queja de integrantes de La Voz de Polanco a través de uno de sus más activos integrantes, Virgilio Pasotti. Sin embargo, ayer a través de Twitter, la agrupación publicó que no respalda ni conoce el origen de dichas acusaciones publicadas el día de hoy en medios impresos contra la delegación Miguel Hidalgo. Se desconoce qué motivos orillaron a los integrantes de La Voz de Polanco a intentar retractarse, porque las quejas y denuncias vecinales no solo apuntan en tema de las obras que violan el Plan Parcial de Desarrollo Urbano en Miguel Hidalgo. Los habitantes de esta demarcación se han dado a la tarea de recabar los establecimientos mercantiles que operan de manera irregular. También alertan de una larga lista de restaurantes que presumiblemente se abrirán en la zona de Polanquito, a pesar de que el nuevo plan no permite la apertura de más restaurantes en todo Polanco, con excepción de 5 puntos. La lista de establecimientos irregulares que acusan los colonos operan en Miguel Hidalgo bajo la permisividad de Víctor Hugo Romo parece infinita.